Hola amiguitas, bienvenidas. En este video tutorial les voy a compartir una capita que estoy haciendo para mí o un chalecito. Si lo queremos para nuestras nenas, lo vamos a cerrar y ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a cerrar aquí en la parte de adelante utilizando los ojales que hicimos en el video anterior. Muy fácil, aquí le vamos a colocar en la altura que nosotros queramos nuestros ojales. Vamos a ponerle botoncitos de los que más nos gusten, de madera, se ven muy bonitos y podemos hacerlo como una capita, un chalecito para nuestras nenas, dándole muy pocas vueltas. Ahora que si lo queremos para nosotros, vamos a continuar hasta el largo que nosotros queramos. Aquí vamos a ir alternando esta puntada de B con esta, con abanicos, una vuelta de B y una de abanicos. En medio de ellos va a quedar una vuelta de pilares. Cuando nos tocan esta del abanico, estas son casitas con pilares de doble lazada. Estos son pilares normales. La B igual queda de doble lazada. Vean, las casitas, cuando nos va tocando la B igual de doble lazada. El abanico igual de doble lazada. Ya los pilares solamente son los que son de tres sacaditas. Y la altura la vamos a alcanzar hasta nuestro gusto. Yo estoy usando una lanita no muy gruesa y el gancho del 5. Este es el gancho que yo estoy utilizando. Bien, vamos a comenzar con esta hilaza, que es un poquito más delgada. Lo pueden hacer con cualquier material. Esta la voy a hacer con el 3,5. Si tienen delgadito, hasta con cristal se puede tejer, con hilaza del 10, del 6, del que tenga. Y su ganchito 2, 2,5, 3. Este yo voy a usar el 3,5 porque si ven está un poquito gruesecita. Con este voy a empezar a mostrarles cómo la tejemos y ya después retomo esta. Bien, entonces vamos a comenzar haciendo un aro mágico. Vamos a hacer este cruzadito. Para tejer dentro vamos a meter aquí el gancho y pasamos el hilo por el arito. Lo ajustamos un poquito y vamos a empezar a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Con doble lazada vamos a hacer 2 pilares más. Son 5. Llevamos 3, 4, doble lazada y 5. Bien, una vez que tengan estos 5, vamos a tejer. Siempre que empecemos a tejer el abanico o la B, aquí en medio vamos a poner entre 3 a 4 cadenas, dependiendo cómo tejemos nosotros. Yo voy a poner 4 para que esto no se vaya a doblar hacia abajo. Cuando la estemos terminando, debe de quedar totalmente recto, como en triángulo. Si no ponemos las suficientes cadenitas, se nos puede jalar, como enconchar. Voy a hacer doble lazada y vuelvo a poner 5 pilares aquí dentro de doble lazada. Tengo 1, doble lazada, 4. Cuando termine mis 5, regreso. Listo, tengo 5 pilares de doble lazada, 4 cadenas y 5 pilares de doble lazada. Ahora vamos a cerrar este arito. Vamos a hacer un pequeño nudito y lo vamos a esconder por detrás de estos pilares. Y comenzamos alternando nuestras puntadas. Nos toca hacer toda una vuelta de pilares, así que vamos a ir tejiendo sobre cada cadenita que tenemos aquí y aquí vamos a poner el aumento. 3 cadenas y voy a girar mi trabajo. Y este pilar corresponde aquí de la orilla, pues aquí en este mismo agujerito, siempre que terminemos y empecemos una vuelta, vamos a poner 3 pilares aquí, contando esas 3 cadenitas. Ahí tenemos 3 pilares. Lo mismo cuando terminemos acá en la tercera cadenita. Y comienzo en cada agujerito que ven aquí arriba de cadenita, vamos a poner otro pilar. Es importante que no se les pase ninguno.
Si ven, son pilares de una sacadita, de tres sacaditas. Ahí están. Ya llegamos aquí al espacio. Siempre que estemos ahí en ese espacio, vamos a trabajar de esta manera. Un pilar, dos pilares, tres pilares, cuatro pilares y cinco pilares. Siempre cinco pilares van a ser ahí nuestros aumentos. Y voy a continuar en cada agujerito que veo acá arriba de cadena, aquí, poniendo otra vez el mismo número que puse de este otro lado, lo voy a poner acá. No nos perdemos porque aquí nos marcan estos agujeritos de la cadena. Bien, llegué aquí al último y tengo el pilar de la orilla. En ese, con mucho cuidado siempre, voy a buscar mi tercer cadena. O cuarta, porque hicimos cuatro, el pilar de doble lazada. Ahí arriba. 1, 2 y 3, tal y como lo hice cuando comencé. 3 pilares. Aquí tenemos el comienzo de nuestro chal, nuestra capita, lo que queramos ponerle. Si le ponemos los broches, ya queda como una capita o un poncho. Ahora ya hicimos la vuelta de los pilares de tres sacaditas. Ahora lo que vamos a hacer es la de las casitas. Bien, entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es el abanico de los dos pilares de doble lazada. Entonces vamos a subir con las cuatro cadenas, porque estos pilares de doble lazada van siempre en las casitas. Doble lazada, y aquí mismo en el agujerito donde está esas cuatro cadenas voy a poner otros dos pilares de doble lazada. Ese es el aumento que vamos a poner aquí y al final, cuando nos toquen pilares de doble lazada o cuando nos toquen pilares de tres sacaditas. Una cadena, doble lazada, dejo una cadena y en la siguiente cadenita pongo el pilar de doble lazada. Una cadena, doble lazada, dejo otra cadena y en la cadenita que sigue o agujerito pongo otro pilar de doble lazada. Cadena, doble lazada, dejo uno y en el siguiente pongo mi pilar de doble lazada. Una cadena, y aquí me voy a detener. Si ven, este pilar corresponde a los que están aquí. Estos cinco son los que vamos a trabajar ahora. Cuando pongamos la B, así va a ser, y cuando pongamos este abanico que vamos a hacer ahora, igual vamos a trabajar sobre estos cinco. ¿Cómo? Dejamos una cadena. A ver, déjenme retomo porque me perdí tantito. A ver, déjenme reviso. Bien, vamos a continuar. Ya tenemos los tres pilares acá en la orilla, tres de este lado. Vamos a hacer la cadenita, doble lazada, y vamos a trabajar sobre los cinco de mi aumento, dejando el primero, y aquí voy a poner mi primer pilar de doble lazada. Voy a poner otro, pero en la cadenita que sigue, sin dejar ninguna cadenita, directo, así. Aquí voy a poner una, dos, tres y cuatro cadenas. Doble lazada, y en el mismo agujerito donde puse este último pilar, pongo el otro, así. Ahora, en la siguiente cadena, voy a poner otro pilar de doble lazada. Una cadena, dejo este pilar que es el último de los cinco y me conecto en este. Y hago mi otro pilar de doble lazada. Si observamos el trabajo, este pilar queda sobre el pilar de aquí y acá arriba también. Y aquí nos quedó el abanico centrado entre estos cinco pilares. Y aquí están las cuatro cadenas, donde ahora que nos toca ya hacer la de los pilares, vamos a poner aquí adentro cinco pilares. Y continúo con mi cadena, dejando una, y en la siguiente hago otro pilar de doble lazada. Una cadena, doble lazada, dejo uno, aquí pongo mi otro pilar de doble lazada. Una cadena, doble lazada, y me toca buscar la tercer cadenita, en este caso de estos pilares,
y trabajo, los tres pilares que quedan en la orilla. Estos no los vamos a apretar porque son de la orilla y pues podemos enconchar el trabajo. Están aquí nuestros tres pilares de doble lazada, lo mismo que de este lado. Bien, aquí va nuestro chal. Aquí está el pilar de la orilla y acá el pilar. Poco a poquito se va haciendo un triángulo. Bien, ahora nos toca, recuerden, entre casita va el de pilares, luego otra vez la de casitas y vamos a alternar este abanico. Porque primero va el abanico y luego va a ir la B. Entonces, aquí sí nos toca toda la vuelta de pilares, son tres cadenas, giro y en la orilla vamos a poner dos pilares más para tener los tres. Estos pilares son de tres sacaditas. Y sin cadena me voy a ir en cada cadenita que yo me encuentre poniendo un pilar. Aquí está la cadenita. Aquí donde hicimos la cadena de separación va un pilar. Sobre el pilar, un pilar. Muy importante que no nos falten o nos sobren porque empezamos a distorsionar nuestra pieza. Aquí en el pilar, otro pilar. Vamos a llegar hasta a la esquina para que vean lo que vamos a hacer ahí arriba. Si ven, estoy sobre el abanico. Igual voy a tomar aquí el pilar. El siguiente pilar, ahí arriba en la cadenita. Y tengo el hueco de las cuatro cadenas, pues ahí voy a colocar los cinco pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre van a ser 5 cuando nos toquen estos pilares. Igual en cualquier vuelta de la B o este, cuando nos corresponda colocar el aumento son 5. Volvemos a tomar aquí un pilar, aquí otro pilar. Y vuelvo a hacer lo mismo que hice de este lado, sin aumentar ni quitar, uno en el espacio, uno sobre el pilar. Así me voy a ir hasta llegar a la tercera cadenita, cuarta, porque teníamos esta vuelta, 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a poner los tres pilares. De momento puede que la vean un poquito dobladita, pero al darle vapor, aquí le vamos a hacer así y acá así y va a quedar perfecta. Las primeras vueltas se ve un poquito así enconchada. Ya llegué a la orilla, entonces busco aquí una, dos, tres, la cuarta cadena y voy a poner tres pilares ahí. Los cuales no debemos de apretar, hay que ponerlos flojitos para que no jale la orilla. Tres pilares. Bien, ahora nos toca otra vez la de las casitas, entonces subimos con tres y cuatro cadenas. Son pilares de doble lazada. Lazamos doble y vamos en la orilla donde está esa misma esas cadenas que sacamos a poner dos pilares de doble lazada para tener los tres de aumento. Hacemos una cadena, dejamos una y en la siguiente ponemos el pilar de doble lazada. Voy a ir trabajando así hasta llegar a la esquina o a la punta para que lo hagamos juntas. Aquí no se les olvide ir dejando una cadenita. Así voy a ir hasta la punta, acá, al llegar a los cinco pilares.
Bien, ya tenemos avanzada nuestra pieza y esta primer casita o pilar de doble lazada me va a tocar entre el primer pilar de los cinco que tenemos aquí. Aquí está este abanico, en este pilar no, en el primero de los cinco. Siempre que me toque hacer esta B, así va a ser. En el primer pilar de los cinco va a ser este pilar, antes de hacer la B. Bien. Si no es así, es que se robaron un pilar. Hacemos nuestra cadena doble lazada, dejamos una cadena y en este, que es el tercer pilar de los cinco de abajo, pongo mi pilar de doble lazada. Una, dos, tres, cuatro. Doble lazada. En la misma cadenita de base ponemos el pilar de doble lazada y ahí tenemos nuestra B, esta. En la siguiente vuelta, después de los pilares, será abanico. Después serán pilares y de nuevo la B. Aquí, como ven, tengo abanico. Haré mi vuelta de pilares y vuelvo a hacer una de B. Otra de pilares y me toca abanico. Así lo vamos a ir repartiendo. Entonces aquí hago mi cadena, doble lazada, dejo una y pongo aquí mi pilar de doble lazada. Una cadena, doble lazada. Dejando una de base y hago otro pilar. Como ven, no se pueden perder. Lo único que es importante es repartir bien los pilares, de que no nos vayamos a comer alguno, ni los cinco que van en medio, en la punta, porque son para que nos quede bien situada la B o el abanico. Y cualquier material les puede servir, solamente que cuando es más delgado van a dar más vueltas para llegar a la altura que quieran. Una cadena y llegué aquí. Como ven, tengo una cadena de separación con este pilar de tres sacaditas. En la tercera cadena voy a poner mis tres pilares de doble lazada. Vamos a dar un par de vueltas más para tejerlo juntas y retomamos el gris de lana. Esto es lo que vamos a ir trabajando. Ya tenemos nuestro abanico y nuestra B. Ahora nos toca hacer la vuelta de pilares antes de volver a hacer el abanico. Vamos a dar toda la vuelta de pilares, así que vamos a regresar. Nos tocan tres cadenas. Es mi primer pilar. Giro y aquí mismo voy a poner otros dos y ya tengo tres. Sin cadenas voy a hacer toda esta vuelta tomando esta cadenita o agujerito que ven acá arriba. Aquí en el huequito de la cadena va un pilar. Sobre este va un pilar. Aquí va otro. Aquí arriba ponemos otro. Y así me voy a ir hasta que lleguemos a la punta, aquí, para poner los cinco pilares. Bien, ya llegué aquí al último pilar donde hice mi pilarcito y entonces estamos sobre la B y ahí vamos a poner los cinco pilares. Uno, dos, 3, 4 y 5. Vamos ahora a tejer otra vez lo mismo sobre el pilar y sobre la cadenita. Vamos a ir tejiendo un pilar. La vuelta es con pilares de 3 sacaditas. 1, 2, 3. Aquí en el hueco, 1, 2, 3 sacadas. Entro. 1, 2, 3. Lazo, entro. 1, 2, 3 sacaditas. Voy a terminar de esta forma y ahora regreso para que empecemos otra vuelta de casitas. Bien, ya terminé mis pilares. Ahora vamos a girar para volver y lo vamos a hacer con los pilares de doble lazada. Vamos a hacer 4 cadenas para girar. Lazo doble. Y voy a colocar aquí mis otros dos pilares.
Cuando terminé la vuelta, igual terminé con tres pilares aquí en la orilla. Y empiezo a hacer una cadena, doble lazada dejando una cadenita. En la siguiente voy a poner mi pilar. Una cadena, doble lazada, dejo una cadena y así me voy a ir hasta la punta. Esta hilaza se me abrió, o se abre más bien, son como de puros hilitos. Así me voy a ir hasta la punta. Lo importante, a veces si ustedes quieren contarlos, que desde la B esto lo ignoramos, los mismos pilares que tenemos acá debemos de tener acá. Igual cuando estemos en la B, que la ignoramos, contar los pilares que sean los mismos para que esto vaya derecho. Si tienen la paciencia de hacerlo. O cuidar muy bien de no robarnos pilares por ahí. Bien, ya hice mi último pilar y como ven me queda aquí arriba de este de la B. Vamos a empezar a trabajar en los cinco pilares. Vamos a hacer nuestra cadena doble lazada y dejando este en el siguiente, en el número 2, ponemos este pilar. Doble lazada sin cadenita de separación, otro pilar. Nos tocan las cuatro cadenas. Cuatro cadenas doble lazada. En esta misma donde pusimos el pilar, ponemos otro, doble lazada. En la cadena que sigue, otro pilar de doble lazada. Bien, entonces continuamos dejando una cadenita de base. Hago mi cadena. Aquí está el pilar, el número 5, lo ignoro. Y aquí, sobre este pilar que si ven es el que va directo de la B, ahí voy a poner mi pilar de doble lazada. Y me continúo tejiendo toda la vuelta hasta terminar, igual que acá. Sin olvidar estos tres en la cadenita número 3, para que esto nos vaya quedando derecho, de que no lo pongamos donde más nos guste, va ahí en la cadenita número 3. Muy bien, ya terminé mi vuelta y puse los tres pilares aquí en la tercera cadenita. Y ahora nos toca otra vez la de las cadenitas. Subimos con tres cadenas, vamos a girar y en la misma orilla ponemos dos pilares más. Tenemos tres pilares y empezamos en cada una de las cadenitas a poner esto. Un pilar, lazo, un pilar en el espacio de la cadenita, un pilar, aquí en el espacio otro pilar, aquí otro pilar. Así nos vamos a ir hasta la punta, tejiendo nuestros pilarcitos de tres sacadas. Acá en la punta donde vamos a colocar los cinco pilares de nuevo. Vamos a terminar esta vuelta y ya vamos a retomar esta otra. Solamente les daré el avance en lo que me quede en esta. Vamos a contar las vueltas. Aquí tenemos desde esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos aquí. La hilaza no es tan delgada. El gancho es 3 y medio. Esta la tejí con el 5. Bien, no es que quede tan pequeña, entonces solamente con hilos muy delgados les va a quedar un poquito más chiquito. No va a haber problemas, es lo mismo, solamente van a dar más y más vueltas hasta donde ustedes quieran detenerse. Eso es lo que van a ir trabajando. Entonces regreso ya que termine mi vuelta de pilares, más bien no que la termine, que nos vemos aquí. Y vamos a retomar la gris de lana.
Si tienes sobritas de lana, esta es un trabajo perfecto para estar usándolos, tejiendo dos o tres vueltas o como ustedes se acomoden. Quizás van tejiendo la de pilares, todos los de pilares de un solo tono y las casitas de otro, como ustedes quieran. Dos o tres vueltas. O ahí hacen sus combinaciones para que se mire muy bonito. Mis amigas del Facebook me sorprenden mucho porque tejen precioso y luego van usando mis trabajos y los van combinando una blusa con otra y quedan trabajos preciosos. Bien, llegué aquí, como ven, ya hice sobre los dos pilares mis pilares. Tengo el espacio y aquí vamos a poner los 5 pilares. 2, 3, 4 y 5. Y continúo tejiendo sobre los pilares, estos dos, un pilar y sobre el espacio un pilar. Voy a terminar así hasta acá, donde en la cadenita número 4, porque estamos en pilares de doble lazada, en la cuarta cadenita voy a poner mis 3 pilares. Muy bien, terminé mi vuelta ya de pilares. A ustedes van a decidir cuando alcancen su largo. Si le van a poner flechitas, yo les recomiendo quedarse así en la de casitas, para que en cada huequito vayan poniendo el número de tiras que ustedes quieran. Ahora en un momento les voy a enseñar cómo pueden ir poniendo sus mechas. Si no quieren mechas, terminen en vuelta de pilares. Les voy a mostrar más o menos cómo se ve. Aquí ya alcanzamos la altura para la Barbie. Obviamente nosotros vamos a buscar la altura que queramos. Aquí está nuestro chalecito. Y en este gris que yo lo voy a hacer para una nena, yo voy a hacerme uno para mí, pero este a última decidí regalárselo a una sobrina, así que le voy a poner unos broches aquí enfrente, como lo hicimos con los ojales. Voy a aprovechar la vuelta de pilares y ahí voy a poner los botones y los porta ojales aquí. Así luciría en la espalda. Si ven, no es un pico tan pronunciado, no está tan de pico, y así nos luciría en la espaldita. Bien, entonces, si ustedes quieren seguir retomando la altura, les voy a mostrar para retomar la gris lo que vamos a hacer. Yo quiero uno para mí porque en las mañanas que saco al gordo me hace falta. 4 cadenas, doble lazada y aquí vamos a poner otros 2 pilares. Como ven, lo pueden hacer en hilazas frescas para climas calientes y les sirve para cuando salen con sus vestidos de tirantes, que no quieran enseñar sus brazos. Una cadena y empiezo dejando una y aquí mi pilar de doble lazada. Una cadena y me voy a ir así hasta llegar al pico. Bien, llegué aquí, ya hice mi pilar de doble lazada en el primero de los 5. Hice mi cadena, doble lazada, y ahora voy a trabajar dejando uno en el tercero de los 5 que están aquí en medio. Ahí vamos a hacer la B, que es la que nos corresponde ahorita. 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada, y aquí mismo, en la misma cadenita, pongo otro pilar de doble lazada. Aquí en la vuelta que sigue vamos a hacer los pilares. Una cadena, dejando este en el número 5. De los 5 que tenemos aquí en el número 5, dejando uno, pongo mi pilar. Y así me voy a ir hasta terminar la vuelta. Vamos a retomar la gris. Si ustedes ven, aquí ya nos toca en la vuelta que sigue toda la vuelta de pilares. Todo de estos de pilares de 3 sacaditas. Y aquí dentro ponemos 5 pilares. Lo vamos a trabajar en esta, no importa el número de vueltas en el que vamos. Vamos a hacer de cuenta que seguimos y seguimos lo mismo alternando. Y yo ya alcancé este tamaño. Tenemos abanico,
B, abanico. B, en la siguiente me va a tocar, después de los pilares, otra vez el abanico. Va a ir colocado bien en medio para que eso no se nos enchueque. Muy bien, entonces vamos a retomar el gancho del número 5. Vean la diferencia. Número 5 y este es 3 y medio, porque mi lanita es un poquito más se cayó, un poquito más gruesa que la hilaza. Vamos a retomar la gris para hacer un par de vueltas y que vean más o menos cómo voy a terminarla yo. Muy bien, retomando mi pieza original. Sé que algunas amigas se molestan cuando hago cambios, pero yo las dejaría ya hasta aquí para que ustedes trabajen hasta donde quieran. Lo que vamos a hacer aquí, que es lo mismo que nos quedamos en la otra, vamos a hacer en la orilla los 3 pilares de doble lazada y me toca mi vuelta con pilares de 3 sacaditas. Y voy a ir primero, antes que nada, haciendo aquí en la orilla los 2 pilares que me faltan para tener los 3. Y voy a ir en cada huequito de cadena colocando un pilar. Yo llevo un poquitito más de 50 gramos en esto, en lo que llevo aquí. Yo creo que si la quieren hacer bastante grande, porque conforme vayamos dando más y más vueltas, pues va a ir creciendo el número de pilares y el número de casitas. Con 250 gramos o 300 les va a salir bastante grande. Ahora que si son para sus niñas, con 100 gramos, si están pequeñas, les va a alcanzar. Si ven, estoy trabajando pilar aquí en el pilar, pilar en el hueco de la cadenita, con gancho del número 5, pilar sobre el pilar, en la cadena un pilar, así hasta llegar a la esquina o la punta, aquí, donde vamos a trabajar los 5 pilares. Muy bien, ya llegué aquí a la punta y ahora vamos de nuevo a tejer los 5 pilares. Ya hice un pilar sobre estos 2 del abanico y vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Y continuamos en cada cadenita. Aquí me tocan estos 2 pilares. Y así nos vamos todo hasta llegar a la orilla, sin olvidar colocar los 3 en la cadenita número 4, porque la vuelta anterior era de pilares de doble lazada. Vamos a hacer la siguiente vuelta y hasta ahí yo la voy a parar porque no la quiero. Esta se la voy a regalar a una sobrina, como les digo, y tengo con la vuelta que vamos a hacer sería 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 vueltas. Vean. Vamos a terminar esta, iniciamos la otra y les voy a mostrar cómo quedó la otra que la hice para la Barbie. La cosa más hermosa. Me encantó. Así que esta, a mí se me ocurrió regalársela a una sobrina y le vamos a poner flequitos. Aquí nos van a ayudar mucho los flecos porque dependiendo los centímetros de cada fleco es lo que vamos a crecer nuestra capa. Si queremos mucha más altura, siempre y cuando no sean demasiados largos, pero podemos crecerlos varios centímetros y eso nos ayudará a crecer un poco más la capita. Y están muy de moda los flecos, así que lo vamos a trabajar así. No importa el material, igual con hilaza podemos hacer los flequitos, pero será en la vuelta esta, para irlos colocando en estos espacios. Bien, vamos a continuar con la última vuelta para mí, donde vamos a poner los flecos. Trabajamos aquí los 3 pilares de la orillita y vamos a subir con 1, 2, 3, 4. Doble lazada y giro para trabajar aquí 2 pilares, 1 y 2. Tengo mis 3
una cadena, voy dejando uno y en el siguiente pongo mi pilar de doble lazada. Dejo una cadenita o un pilar y ahí voy trabajando una cadena, dejo uno. Así me voy a ir hasta llegar a la punta. Aquí no se me van a perder porque me toca trabajar la B, esta B. Bien, entonces ya saben que vamos a usar los 5 pilares que tenemos aquí en medio para hacer la B. Aquí están los 5 pilares, si ven, así es como lo debemos de hacer. En el pilar número 3, ahí vamos a poner en este pilar, este número 3, vamos a poner la B. Bien, entonces yo regreso ya que lo tengamos ya listo hasta la otra orilla. Bien, ya le terminé la vuelta. No sé si noten que estas dos últimas vueltas no están planchadas con vapor. Se ven como más arrugaditas. Ya todo lo demás ya le había dado yo vapor. Se ve mucho mejor. Entonces, ya que tengamos esto, vamos a cortar nuestras mechitas si es que queremos. Si no, yo les recomiendo terminar en pilares. Vamos a cortarlas al tamaño que más nos guste. Yo perdí mi cinta métrica, amiguitas. Saben que aquí en casa todo le sale patitas. Todo me pierden. Vamos a cortar la medida que nosotros queramos, que no estén tan largas. Una vez que cortemos una, la medida que nos guste, vamos a usar esta para cortar todas las demás. No las vamos a recortar cuando estén colocadas en nuestro trabajo hasta que le demos vapor con nuestra plancha. Porque si les recortamos y luego le damos vapor, pues nos van a quedar chuequitas. Así vamos a cortar muchas. Las que ustedes le quieran colocar en cada espacio, 2 o 3, 4, las que quieran. Que sean todas del mismo tamaño. Y al final, que ya estén todas puestas, vapor, ¿ok? Entonces, ¿cómo las vamos a colocar? Yo voy a usar un gancho un poquito más reducido. Y vamos a poner 2 o 3. Yo aquí voy a poner 2, tomando en cuenta que las vamos a doblar. Tomo el otro extremo. Ubico cuál va a ser mi derecho de mi trabajo. Estos que están los pilares todos al derecho, porque acá todos se me ven al revés. Entonces todos estos pilares que se ven aquí como hundiditos, ese es mi derecho. Y aquí voy a empezar a colocar de esta forma, como si hiciera yo un... Entro a la mitad donde los doblé, como si hiciera una cadena. Los paso y ajusto. Aquí ya puse el primer grupito, que son 2. Los vuelvo a doblar. Está un poquito arrugadito porque estoy reciclando una pieza que no había yo hecho. Y lo deshice y queda así arrugadito. Pero al final le vamos a dar vapor y esto se corrige. Busco mi otro espacio y pongo 2. Dos grupitos o 2 hilitos o como ustedes les quieran llamar, y al doblarse ya son 4 hilitos. Así le voy a hacer todos los huequitos hasta terminar. Eso sería en cuanto a la parte de los flecos, si quieren o no ponerle. Ahora, acá arriba, ¿cómo vamos a trabajar? De esta forma. Lo vamos a doblar. Les voy a enseñar con la pequeñita, la de Barbie, cómo es que lo vamos a hacer. Aquí está. Este es en mi porta ojal. Ya lo trabajamos en un video anterior. Yo lo hice con 4 cadenitas aquí en el ojal y 4 aquí en medio. Puse mis botones de madera ayudándome aquí en la hilera de los pilares. Lo importante es medírsela a nuestra nena, donde vamos a poner 1 o 2 portaojales para que no les vaya a ahorcar o les quede muy amplio aquí.
Listo, ¿qué les parece, amigas? Vean, preciosa que nos va a quedar nuestra capita, nuestro poncho. Le podemos poner uno o dos portaojales, como más nos guste. Con botoncitos de madera o no de maderas, como a ustedes les guste. Y la capita no se nos va a andar zafando. Ahora, si la quieren más cerradita, le ponen más arriba otro portaojales. Muy bien, entonces yo aquí tengo unos botoncitos de madera. Me los dieron a 50 centavos, amigas. 50 centavos. Son madera. Así que si los quieren conseguir ahí en las mercerías, pregunten. Ahora para esta que es un poquito más grande, tengo de estos botones. Que aún no sé cuál ponerles. A mí me gustaba mucho este. Es plástico, pero parece madera. Pero ya solo tengo uno. Y yo quería ponerle dos portaojales. Así que voy a usar estos, voy a buscar las líneas de los pilares. Estos están muy grandes, estos que tengo aquí. Para esta pieza está muy grande, solamente que le ponga un solo portaojales. Y aquí los tengo, ya listos. Los hice tal y cual en el video tutorial donde los trabajamos. Le entra perfecto aquí. Así que ahora voy a coserlo, voy a dejar suficiente espacio, voy a respetar desde aquí esto, aquí voy a poner el primero, aquí, lo mismo en la otra medida, cuidando que sea bien el centro, el medio, vean, aquí está, tres hileras, acá en la cuarta, lo mismo de este otro lado, y ahí voy a coser mis ojales, mis botones, perdón, y luego voy a poner mis portaojales. Yo lo voy a hacer ahora y regreso para que vean cómo luce. Ya la distancia que ustedes quieran, ya es su gusto. Yo lo voy a poner así. Bien, ya le puse los ojales, le puse los botones y los portaojales. Bien, desde acá arriba conté 1, 2, 3, 4 y en la quinta hilera de pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. Del mismo modo hice del otro lado. Y aquí solamente me pasé una de casitas y en la siguiente puse el ojal. Aquí que les quede bien en el cuellito, que no vaya a ahorcarles ni quedarles tan abajo. Ya ustedes lo ponen hasta donde quieran. Dos o tres líneas como ustedes quieran. El portaojales lo pueden tejer ahí en mi canal o aquí en la cajita de descripción abajo donde dice más. Le pican y baja, se despliega hacia abajo. Ahí le van a salir los links que a veces yo dejo. Aquí en la parte yo estoy poniendo los flecos. Llevo muy poquitos. Como ven, están súper arrugaditos. Los vamos a poner así y le vamos a ir dando vapor con la plancha. Y con nuestra manita le vamos a ayudar así. Vean la diferencia, para cuando ya esté terminada se las voy a mostrar para que vean qué bonito va a lucir ya con vapor. Ahora el detalle para los botones, para que se vean perfectamente cosidos bonitos, vamos a agarrar un trocito de la misma lana y sacamos una hebrita para que pase en la aguja de coser, para coser nuestros botones. Bien, para que esté totalmente igual. El tono, porque luego el tono no tenemos el hilo adecuado y se ve feo si ponemos otro tono. Ahora, en cuanto a la esquina o el pico aquí de empezar, vamos a trabajar de esta manera. En este pico vamos a ir aquí a la cadenita número 4, 1, 2, 3, 4, y ahí vamos a poner nuestra mecha, ahí. Esa es una. Vamos a poner la siguiente aquí. Así lo hice del otro lado. Listo. Y de ahí ya se pasan en cada casita. Solamente es estos dos que nos queden así. Bien, entonces yo termino de poner mis mechitas y las plancho. Véanla cómo están, todas arrugadas. Que queden del mismo tamaño, aunque ahorita pues no se ve, ¿verdad? Pero cuando le demos vapor ya se va a notar lo que vamos a ir recortando en exceso.
Bien, entonces regreso ya que tenga todas mis mechitas terminadas. Listo, ya con sus manchitas planchadas o con vapor. Me gustaría que pudieran ver la caída tan bonita que tiene. Se ve súper bonito. Cuando le damos vapor, las mechitas tienen una caída súper bonita. Y ahora para emparejarlas un poquito, porque pues siempre ya con el vapor, y si no anudamos bien en la mitad, pues siempre sí quedan un poquito disparejas. Y ahora les voy a enseñar yo cómo lo hago. La mayoría ya las fui emparejando y esto es lo que va quedando de algunas puntas. Se ve mucho, pero no es tanto. Yo lo que voy haciendo, ahorita se los voy a mostrar. Voy a acercar mi cámara para que vean. Y eso va haciendo que me van quedando bien parejas todas. Se lo voy a poner ahorita a mi maniquí para que vean cómo es que luce. Esto puede ser una bufanda, puede ser una chalina, puede ser una capita, un tipo pañoleta, según el hilo. Lo podemos usar como queramos. Para las nenas, si queremos para nosotros, lo vamos a crecer un poquito más. Si queremos chal o capita. Si solo queremos así algo como para el cuello, como bufanda, pues hasta aquí está perfecta. Yo se las voy a mostrar cómo luce en el maniquí. Ok, para ir emparejando las mechitas, los flecos, yo lo hago así, yo. Se supone que ya teníamos todas de la misma medida, pero ya con el vapor y a la hora que anudamos aquí cuando metemos, siempre quedan un poquito disparejas todas. Si pueden ver, quedan un poquito disparejas. Hay que tener cuidado porque esto está no recto. Nosotros lo debemos de poner recto. Yo lo que voy haciendo es tomando 4 o 5. Aquí tengo 5 y las voy a poner así. Que esté esta línea lo más pareja posible. Me cercioro desde acá porque una se me puede ir más hacia abajo. Aquí las pongo las líneas, los nuditos, nudito, nudito. Cuando ya tengo mis 5 ahí nuditos en el mismo sitio, los pongo así. Con mucho cuidadito. Y pueden ver aquí estos disparejos, las puntitas. Esto es lo que le corto. Y estas ya me quedaron parejas. Yo lo hago así. No es que me voy a ir cortándole hasta abajo, porque se supone que ya los tenemos medidas. Tomo 4 acá o 5, como ustedes se acomoden. Los nuditos aquí están bien parejitos. Siempre nos tenemos que cerciorar que estén así, bien parejitos. Si lo quieren hacer con regla o con el borde de la mesa, a mí se me hace más fácil así. Porque en la mesa luego se me mueve. Aquí los tengo bien apretaditos. Vean, nada más corto estas puntitas. Aquí, derechito. Si vieron, fue muy poquito lo que estos 4 tenían. Y así me voy en todas, en todas. Yo ya le hice en una parte y pueden ver que ya se ve muy, muy pareja. Hay algunos que me faltan y los voy a ir alineando poco a poquito. Bien, se los voy a poner a maniquí. Vean, acá está un poquito chueco, bastante chuequito. Así que lo voy a reparar. Yo creo que el que reparé fue de aquel lado. Con cuidado esta línea porque si le movemos un poquito para acá, estas crecen para acá. Si jalamos para acá, estas crecen. Cuidado esta línea. Bien, como ven, aquí tengo que emparejar bastante. Que todas me queden así parejitas. Ok, aquí ya estoy emparejando, vean, ya voy por grupito en grupito. No es mucho lo que le recorté. Vamos a tener cuidado de no excedernos en la hora de cortar. Ok, entonces se la voy a medir a la monita y regreso. No se les olvide si lo quieren trabajar para su Barbie. Vean, con hilaza tiene una caída muy bonita. Esta no la he planchado, no le he dado su vapor, pero igual tiene una caída muy bonita. Espero que se animen y la trabajen, amigas. Se las comparto con mucho gusto. Aquí está la opción como capa, como chal. Igual con los portaojales o sin ellos. Se ve pequeña porque pues, la hice con pocas vueltas, pero la pueden crecer hasta donde ustedes quieran.
Yo se la voy a regalar a una sobrina. Una opción para usarla también es así, como tipo bufanda, igual con los portaojales en la espalda. Les recuerdo que esta es como una capita para una nena más pequeña. La imagen anterior era para que más o menos vean cómo va a lucir.